Hola, hola a todos. Aquí les quiero mostrar esta aplicación AnyTracking, que es la que funciona el SOS para humanos, para personas, si los abuelitos, los hijos, la madre que quieren tenerle un GPS. Esta es la forma, esta es la aplicación. Ustedes digitan en la parte de arriba el serial, la clave, descargan la aplicación. Cualquier duda me escriben, le dan la opción ingresar, eligen Google Maps, ingresar, y eso es lo que van a ingresar. Allí, aquí les voy a dar el primer ejemplo. Vamos a elegir la opción más importante, localización en tiempo real. Si les sale en inglés, pues ustedes ya se guían por los dibujitos, localización en tiempo real. Ahí van a hablar de la batería, la ubicación, la exactitud. De verdad, este GPS es muy exacto. Eso me ha gustado mucho. En la parte superior está el estado. A veces dice no conectado. Ahí sí no les va a funcionar la georreferenciación, la localización. Pero ahí dice estático, que está quieto y que tiene una batería del 37%, o que está en un lugar, o está en una ubicación, o está online, en línea. Entonces ya está funcionando muy bien. Vamos a ver vamos a explicarles los recorridos. En los recorridos ustedes eligen, por ejemplo, el día de hoy o ayer, o eligen una fecha. Él tiene ahí, guarda unas memorias y empieza a hacer el recorrido. En la parte de abajo está la opción progreso y velocidad. Ustedes le dan ahí play y empieza a hacer el caminito que recorrió la persona, en ese caso que recorrí yo. Tengo otro video donde les estoy mostrando lo que recorrí y los voy a adicionar allí. ¿Qué les quiero decir de este? Por ejemplo, allí está en la opción de en movimiento. Yo en realidad estaba caminando y luego va a aparecer estático. En la parte superior, si ustedes quieren ahorrar batería, eligen la actualización. Hay desde 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Entre pues más menos frecuencia lo utilicen, la batería va a durar mucho más. Esto es geocercado, quiere decir que yo quiero que me genere una alarma si se va a mover o no de este rango. Entonces, con la opción más, eligen la configuración. Y entonces yo quiero que se mueva a un radio de 100 metros, de 200, o de todo el valle, o de todo Cali. Pero si se sale de ese rango, va a generar una alarma y se las va a registrar en su celular. También funciona por medio de la página web. Ahí tengo que hacer otro video explicándoles la página web, y también les enseño el GPS para que ustedes lo puedan manejar y entender fácilmente. Igual la clave también, usuario, clave, contraseña, página web, dirección, todo se los voy a explicar para que todo sea muy fácil. Bueno, aquí configuran el radio de en dónde lo quieren mover para que genere una alarma. No es difícil. El control de pasos, cuando lo descarguen y la primera configuración, va a salir en cero. Pero después, miren, ahí están los pasos, la energía, la distancia. Si lo quieren configurar, si quieren tener saber más de eso, pues se encargan ahí con esas opciones que hay ahí, que son muy sencillas. Después de que lo conecten al dispositivo, todo es más fácil. Ahí está la opción de ajustes. Entonces, sobre el dispositivo es configurar el número de la línea que es el dispositivo, configurar la ubicación, la contraseña, la lista de SOS, a dónde quiere que llame el dispositivo GPS por si sucede algo. Aquí, pues, si quieren, les cambian el nombre. El hecho es que esté bien configurado para que les funcione bien. Si quieren generar una alarma, ahí está la alarma. Ustedes les dan la opción cargando y miren cómo funciona. Cargando, espera respuesta del dispositivo, y cuando es exitoso, les va a salir este mensaje: ejecutado. Si no sale ejecutado, comando ejecutado, no les está funcionando y tienen que mirar el internet que tiene el dispositivo. Eso sí, el internet debe ser bueno, porque un internet bajito no les funciona cuando necesitan una exactitud de la persona tan alta. Esta es la lista de alertas. Cuando se salió de su georreferenciación de donde decidieron, cuando decidió como que necesito llamar, este dispositivo también rellama de emergencia. Si ustedes necesitan, pues, que las notificaciones aparezcan, esa es la opción. Y aquí, cuando su dispositivo no se entrelaza perfectamente con, no es como disponible la señal, entonces empiezan a configurar esto por mensaje de texto. Yo lo tengo, si algo me escriben y yo se lo reenvío para que les sea más fácil. ¿Qué más les puedo mostrar aquí? Bueno, aquí les doy la opción cargando, la batería en movimiento,
que es lo más importante. Cuando la persona se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, esa flechita azul de allí cambia. Ahí dice la fecha, la hora. Ahí dice, bueno, las alarmas que están allí. Y más adelante la